Muy buenos días a toda la familia ICESIA, que en este domingo 7 de febrero del 2021 se ha convocado a conectarse a través de las redes sociales en un mismo espíritu. Quiero darles la bienvenida a cada uno, sabiendo de que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, donde estamos reunidos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde una cama de hospital, donde usted se encuentra y nosotros nos encontramos aquí en la iglesia, estamos unidos en un mismo sentir para adorar a nuestro Dios, levantar alabanza y aprender de Él. Padre, te doy gracias en esta mañana por este domingo de primicias, nuestro primer domingo del mes de febrero. Estamos con un corazón agradecido, Señor, con un corazón que desea adorar y bendecir tu nombre. Nos presentamos como estamos, desde donde estamos, para rendirnos delante de tu presencia, reconociendo de que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le cantamos Hosanna al Rey de Salvación en esta mañana gloriosa. Amén. Oh,
Señor.
está donde tú estás. Dile, me acerco a tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, para entregarte mi vida una vez más. Me acerco a tu presencia para poder escucharte, para poder estar contigo. Te adoro, Señor.
Bendiciones, una vez más estamos delante de ustedes para traerles un pensamiento, una palabra o algo que nos pueda ayudar en este tiempo. Les habla el pastor Nain Caballero, pastor de la Iglesia Cristiana Centro Internacional de Avivamiento en Santa Cruz, Bolivia. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a estar juntos compartiendo algunas cositas muy interesantes que nos hace bien a cada uno de nosotros. La palabra del Señor siempre nos trae respuesta a nuestras vidas, nos trae también enseñanza, nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae exhortación, porque es la fuente de la sabiduría y la palabra de Dios es como que es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Por eso, en esta hora yo bendigo su vida de usted, bendigo su familia y también que esta palabra llegue a los corazones de todos los que van a ver y escuchar este tiempo que vamos a estar juntos. Sabemos que cada persona, cada uno de nosotros quiere hacer lo mejor y quizá no importando la religión que tiene, pero que cree en Dios, cada cual quiere agradar a Dios y busca ser mejor persona. La gente siempre trata de ser mejor. Y la gente que cree en Dios dice, hagamos buenas obras, hagamos todo lo que sea mejor para alcanzar la gracia de Dios, y algunos dicen para alcanzar la salvación. Porque se piensa o algunos creen que haciendo cosas buenas, poniendo en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, si las cosas buenas pesan más, puede alcanzar la salvación, o mejor dicho, entrar también al cielo. Pero en la palabra del Señor encontramos que no es así. No está en lo que nosotros hagamos, las obras que hagamos, sean buenas o malas, porque ninguna de esas cosas agrada a Dios. Y a veces pensamos nosotros querer agradar a Dios y es imposible. No podemos agradar a Dios. A menos que Dios se agrade de nosotros, que es al revés. Las cosas vienen de Dios y no de nosotros hacia Dios. En una oportunidad, un joven, está escrito en el Nuevo Testamento, un joven muy rico, muy adinerado, tenía posesiones, tenía bastante riqueza, se acercó a Jesús y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, todavía en la mentalidad de él era, ¿haciendo qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para entrar al cielo? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla. No le dijo que haga esto ni haga aquello, solamente le dijo, si conocía la palabra del Señor, conocía los mandamientos. Y al final le dice, bueno, le da un lineamiento bastante duro. Él le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. El joven se fue triste, se fue muy decepcionado. Y bueno, la historia termina ahí de que no alcanzó lo que él buscaba. Y mucha gente está en ese dilema. Mucha gente llamada cristiana, sea católico, sea evangélico, de la denominación que sea, piensan así. Haciendo cosas. ¿Qué debo hacer para ganarme, ganarme el cielo o que Dios vea que soy bonito? Y pensamos que con eso nos vamos o lo vamos a comprar a Dios. Pero yo quiero leerle un pasaje, un versículo en el Antiguo Testamento, lo que dice el profeta Oseas, en el capítulo 6 de Oseas y el versículo 6 también dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Una vez más lo voy a leer. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí está diciendo el Señor, se lo voy a parafrasear y se lo voy a hacer un poquito más entendible. Está diciendo el Señor, yo no quiero tus ofrendas, no quiero tus ofrendas, yo quiero tu amor. Yo no quiero tus sacrificios, no quiero tus sacrificios, no quiero tus holocaustos. Quiero que me conozcas a mí. Y
está hablando aquí del conocimiento de Dios. No está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Está hablando del conocimiento de la persona. ¿Quién es Dios? Por eso hay gente que piensa que quizá por leer mucho, por saber mucho la palabra de Dios, conoce a Dios, pero no es así. El conocer a Dios es mucho más allá de lo que tenemos la información en la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy buena, pero conocerle a Él es mucho mejor. Y está diciendo el Señor, yo no quiero tu sacrificio. No quiero que hagas nada, no quiero ni siquiera lo que me puedas dar, no quiero tus ofrendas, no quiero nada de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti, te quiero a vos como persona, te quiero que tú conozcas quién soy yo, conocimiento de Dios. Quiero que sepas y conozcas quién soy yo y que me ames y que puedas conocer también mi amor hacia ti. Y ese es el problema que nosotros tenemos, porque cuando hablamos de conocimiento de Dios, la gente se mete a leer la Biblia, lee la Biblia. Conocimiento de Dios es otra cosa, es conocerle a Él, cómo es Él, quién es Él. Tenemos nosotros la palabra del Señor, la información, pero conocerle a Él personalmente, oír su voz, escucharlo a Él, es muy diferente. Y está diciendo aquí el profeta Oseas, yo no quiero nada, dice el Señor, solamente quiero que me ames. No quiero yo sacrificio. Usted puede darle el sacrificio más grande que pueda hacer. Hay mucha gente que dice que dando un buen diezmo, una buena cantidad de dinero, Dios va a ver eso y lo va, qué sé yo, va a derramar su gracia. Hay mucha gente que hace el bien, mucha gente moralista, mucha gente que da dinero y no son cristianos. Hay mucha gente que dan solamente para aplacar su conciencia y hace bien a la gente. Hay mucha gente sin Dios que se portan mucho mejor y ayudan a la gente. Ayudan, dan dinero, dan cosas materiales, qué sé yo, hasta ropa, mantención. Ayudan a los centros de niños, a los centros donde hay drogadictos, a los hospitales. Está bien, es muy bueno eso. Pero más allá, dice el profeta Isaías, que nuestras buenas obras, nuestras obras que hagamos nosotros delante de Dios, son como trapos de inmundicia. O sea, es lo más sucio delante de Dios, las obras tan buenas que podemos hacer nosotros. En otras palabras, Dios no se agrada de nada de lo que yo haga si no lo amo a Él. Si yo no lo conozco a Él, no puedo yo entender ni saber cómo Dios puede agradarse de mí. Entonces, lo que dice aquí el profeta Oseas, dice, yo no quiero tus ofrendas. En Amós hay un pasaje que dice, ni con cualquier cantidad de aceite, ni toros engordados, ni nada, ni aunque dieres tu hijo por rescate de tu alma. No podemos nosotros hallar gracia de Dios, hallar la gracia de Dios y entrar a su presencia por la eternidad haciendo nosotros las cosas. Dios tomó la decisión y la determinación de mandar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para enseñarnos a vivir y darnos el ejemplo y unir, volver a tener comunión Dios con el hombre. De esa manera el hombre podía conocer a Dios, pero siempre el hombre ha tratado de buscar sus propios medios y de hacer quizá una religión, una filosofía, buenas obras, cualquier cosa. Pero lo más importante, no conoce a Dios. Y el error que se comete cuando no conocemos a Dios, también hay un pasaje que le voy a leer ahí mismo en el libro de Oseas, el profeta Oseas, el capítulo 4, el versículo 6, y esto es muy fuerte, es muy duro. Dice así,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una promesa. A muchos les gustan las promesas, pero no sé si esta promesa le va a gustar a alguien. Son promesas. Y el Señor está diciendo aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando del conocimiento de Dios. Hay mucha gente, y está hablando aquí al papá, está hablando aquí al padre de familia. Desechaste el conocimiento, no quisiste conocerme. Tú eres el sacerdote en tu casa, tú eres el que tienes que darle el alimento material, espiritual, sentimental a tu familia. Pero no lo vas a conseguir si no me conoces. Porque desechaste el conocimiento, dice, yo te voy a quitar también el sacerdocio. Te echaré del sacerdocio. Entonces ya no vas a ser el sacerdote en tu casa. Otro va a tomar tu lugar, va a ser tu esposa. Y son cosas muy duras. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice, del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nuestros hijos son responsabilidad de nosotros. Bien, en Deuteronomio el Señor le dijo al pueblo de Israel, esto enseñarás a tus hijos, estando en la ciudad, en el campo, en la calle, donde quiera que vayas, le enseñarás cuando salgas con él y pondrás, le dijo, en los dinteles de tus puertas y serán como un sello entre tus ojos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso tenía que transmitir el padre a sus hijos. Tenía que darle al hijo la enseñanza. La responsabilidad de los padres, conocer a Dios y darle ese conocimiento de Él a los hijos. Por eso aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio, no sirves. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, no tomaste en cuenta mis palabras, no tomaste en cuenta lo que yo te estoy diciendo, también dice el Señor, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y eso es terrible. Vemos hijos de cristianos, muy buenos cristianos, pero hijos que están vagando por el mundo, metido en drogas. Se dice que el 70% de hijos de pastores están metidos en drogas. Y son pastores ungidos. Son pastores que van, son conocidos internacionalmente, que más paran volando en aviones de un país a otro país que en sus casas. Abandonan su propia casa, que es su primera iglesia, su primer ministerio, pero son famosos fuera de su casa. Y aquí está diciendo el Señor, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. En primer lugar, si no le enseñas eso, está diciendo el Señor, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en este tiempo. Muchas veces nos encandila el ministerio, y yo sé, le voy a decir con toda claridad, Satanás usa eso, el diablo usa el ministerio para destruir una familia ministerial, para destruir una familia donde el papá es el sacerdote, el pastor, el ungido, la mamá también, pero por estar metido tanto en el ministerio, los hijos están abandonados. Eso es un error gravísimo, gravísimo. Llegamos a ser famosos. Vamos de un lado para otro, para otro, para otro. Nuestro nombre está en los periódicos, está en la televisión, está en el internet, está en el Face, nuestra fotografía. Somos famosos. Pero nuestros hijos están recluidos quizá en un centro de rehabilitación, están sumidos en la droga, están siendo quizá hasta delincuentes. Hijos
de creyentes, cristianos, hijos de pastores. Y eso es la promesa aquí que se cumple. Con mucha tristeza lo digo yo, porque he visto, y usted conoce, pastores que me están escuchando, conocen cuántos hijos de pastores famosos, de ministros famosos, han sido rehabilitados o todavía están en rehabilitación. Es una pena y es un dolor para nosotros. Por eso, como padres, como sacerdotes de nuestra casa, nuestro deber es tener nuestra familia consolidada en el Señor, tener nuestra esposa, nuestros hijos encaminados en el Señor. Lo que vamos a dar cuenta a Dios, lo primero que Dios va a tomarnos cuenta, es nuestra familia. No de la iglesia, no del ministerio, no de los que me diste, dijo Jesús al Padre. Ninguno se perdió. Los míos, mis hijos, mi esposa. Hay mucha gente, siendo cristiana, manda a sus hijos a que se congreguen, pero los padres se van a pasear, los padres se van a piscinear, se van a otro lado, pero mandan a los hijos. Bueno, usted dirá, está bien, hasta cierto punto está bien, pero si el padre no le da el ejemplo al hijo, no va a durar en el camino del Señor. Esa es la responsabilidad del sacerdote, papá, o si no tiene papá, es la sacerdotisa mamá. Doble trabajo para la mamá: encaminar, enseñar, como dice en Proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero lo triste es que cuando nosotros desechamos o desechamos la ley de Dios, hay muchos padres que no se congregan. Muchos padres de familia, siendo cristianos, se congregan. Y después se quejan de los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija es así? Yo he visto llorar padres y madres. Y yo les he dicho con todo el dolor de mi corazón: usted no cumplió como papá ni como mamá. Y muchas veces he escuchado decir a los hijos: pero si usted, papá, nunca me llevó cuando yo era niño, nunca me enseñó, ahora que ya yo soy joven, no quiero y no lo voy a hacer. Eso es bastante doloroso para un papá o una mamá, porque esta promesa llega a cumplirse, porque es palabra de Dios. Por eso dice el Señor: conóceme. Hay mucha gente que quizá puede mandar ayuda social, ayuda económica, puede hacer cualquier cosa. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él. Es que le conozcamos a Él para ser guiados por Él. Tener conocimiento de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hijos? Encaminar nuestra familia bajo los principios de Dios. A veces le damos más tiempo a otras cosas y nuestros hijos se desvían. Y no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros, porque la promesa está: si no estás enseñando, si desechas mi consejo, dice, si te olvidas de mi ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. Está diciendo el Señor: ¿quieres que tus hijos caminen bien? Pues camina vos también. ¿Quieres que tus hijos sean buenos? Dale el ejemplo. Enseñale con tu ejemplo. No lo mandes a que otro te lo enseñe. Anda vos. Hacelo vos. Vos sos el sacerdote. Vos sos el responsable. Y hay mucha gente que no cumple esto, pero después tiene que llorar. Es muy triste. Es muy triste. Yo no quiero tu sacrificio, dice el Señor. No quiero tus sacrificios. Hay mucha gente que dice: pero yo hago esto, hago aquello. Yo en mi casa le alabo a Dios, en mi casa leo la Biblia, yo ayuno, yo esto. ¿Y tus hijos? Bueno, están por ahí, no hacen nada malo. Sí. ¿Y quién ha dicho que haciendo lo bueno y lo malo van a heredar el reino de Dios?
no es lo que hagamos, sino lo que somos. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué somos para Dios? Somos sus hijos. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad y la responsabilidad de tener hijos aquí en la tierra, de encaminarlos y enseñarles el camino correcto, el conocimiento de Dios, porque no son nuestros, y después se lo devolvemos a Dios. Y así va a seguir de generación en generación. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Lo triste cuando llegó a pasar fue que cuando Moisés murió, quedó Josué como líder de Israel. Y la historia dice que todo el tiempo que Josué vivió, el pueblo de Israel caminó bien delante de Dios. Y toda esa generación de Josué conocía a Dios. Pero cuando murió Josué y murió esa generación de Josué, se levantó la nueva generación que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y eso es triste. Y lo vemos nosotros repetidas veces, lo vemos en la Biblia, lo vemos incluso en el sacerdote Elí, el sacerdote puesto por Dios. Él, por estar ministrando en el templo, por estar ocupado en las cosas de Dios, se olvidó de sus hijos. Sus hijos andaban mal, no tenían temor de Dios. Y Dios los castigó a los dos hijos y lo castigó también al padre. Vemos también a Samuel, el varón de Dios, el profeta Samuel. Él juzgó a Israel. Él estaba con la responsabilidad de juzgar a toda una nación, todo un pueblo. Pero descuidó a sus hijos. Hasta que un día vienen y le dice a la gente: oye, Samuel, varón de Dios, está bien que tú seas juez de Israel, pero ¿sabes qué? Tus hijos no andan conforme a la palabra del Señor. No andan conforme a lo que tú estás enseñando a la gente. Por eso queremos que tú nos pongas un rey. Queremos un rey. Entonces, esa es la responsabilidad tan grande que Dios nos da a nosotros como padres, para darle a nuestros hijos. No es que, bueno, ellos buscarán ser, cuando sean mayores, escogerán si son cristianos. No. Nuestra responsabilidad de nosotros es, desde el día en que ellos nacieron, encaminarlos. Y si no nacieron bajo un seno cristiano, y si son niños, la responsabilidad de los padres es encaminar a ese niño. Y si son adolescentes, hacer lo posible, porque Dios es bueno. Si son jóvenes también, Dios es bueno, misericordioso. Pero la responsabilidad no la podemos evadir delante del Señor. Es nuestra responsabilidad. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? No, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi familia? Hay mucha gente que critica. Y hay mucha gente también que espera quizá ver una falla en una familia pastoral, ver errores en la familia pastoral. Pero yo le digo, cuando estamos encaminados y estamos bajo la cobertura de Dios, nuestros hijos están protegidos por el Señor, porque Él se encarga. Él es el responsable de darle cobertura a nuestros hijos a través de nosotros. Pero la gracia de Dios viene impartida a través de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Y no solamente nuestros hijos, sino nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Así como Dios le dijo a Jacob: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. De generación a generación, Dios se acuerda de la gente. Por eso dice en la palabra del Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares de los que le aman. Estamos nosotros, en la gracia de Dios, en la oportunidad de poder entregarle a Dios una familia. O si no tenemos tantos hijos, si tenemos uno o dos, decirle: Señor, somos tuyos. Cuídanos, guárdanos, encamínanos.
y en todo lo que podamos nosotros conocer a Dios cada día. Dios vive dentro de nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Él vive dentro de nosotros. Y Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a hablar, Él va a encaminar nuestros pasos para que nosotros podamos conducirnos en este mundo que está lleno de maldad. Lo más grande, más que tener millones de dólares, nuestros hijos valen más que eso. Un hijo vale mucho más que eso. Y tenemos que dar a nosotros el valor. Dios nos los dio a nosotros, confía en nosotros, y nos dio a sus hijos a nosotros para que nosotros sepamos administrar su vida y sepamos expandir al reino de los, el reino de Dios aquí en la tierra a través de nuestros descendientes, que son nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que van a venir después de nosotros. Amados amigos y amigas oyentes y las personas que nos están viendo, busque a Dios, busque conocer a Dios. Aparte un tiempo para estar a solas. Si usted lee la Biblia, bienísimo. A través de la Biblia usted se informa quién es Dios, cómo es Dios, pero conózcale. Tenga intimidad con Dios, conocimiento de Dios más que sacrificio, más que holocausto. Y ámelo, ame a Dios con todo su corazón, y el Señor se encargará de todo lo que le falta, de suplir toda necesidad, de guardar sus hijos. Donde quiera que estén nuestros hijos, están guardados y protegidos por la mano de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos y amigos, que Dios nos enseñe a ser buenos padres, buenos sacerdotes, y que no nos olvidemos de la ley de Dios, del consejo de Dios, para que Dios también no se olvide de nuestros hijos. Que el Señor le guarde, lo bendiga. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a usted, bendigo a sus hijos. Y pido al Señor que usted pueda tener un tiempo primero con Dios, y después a través de eso tener con sus hijos un tiempo. Hablar, enseñarle, no predicarles, enseñarle con su ejemplo de vida, y sus hijos van a ser bendecidos y van a ser la felicidad. Cuando usted sea viejo, va a ser de gran bendición. Dejo esta palabra, este pensamiento para usted en el nombre de Jesús, deseándole que usted sea próspero, prosperado en todo, que tenga salud, así como prospera su alma, y todas las necesidades que tenga puedan ser suplidas por el amor y el poder de nuestro Dios. Bendecimos a su familia y bendecimos todo lo que tiene usted en el nombre del Señor. Paz de Dios a cada uno y bendiciones, y estaremos en una nueva oportunidad para poder compartir otro momento también de la palabra del Señor y aprender juntos a vivir y ser mejores cada día. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios es amor. Dios es salvación. Dios es camino, verdad y vida. Dios es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos y habita en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Bendiciones, familia Isesía. Les tenemos un anuncio muy importante que darles aquí a cargo de la líder de danza, Zulma. Lanzo la convocatoria a todas las señoritas que quieran ingresar al grupo de danza. Son bienvenidas a partir de los 10 años con el permiso de sus padres. Bendiciones. Su reino, Él nos abrazó.
cielo a la tierra, amor, y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación.
puedes sentir en cada latir despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está.